22 de diciembre, Santa Clotilde. Esta reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo, ya que se unió en matrimonio con él. Tuvo 3 hijos, pero uno de ellos murió a los pocos años de vida. La santa oraba y pedía perseverantemente por la conversión de su esposo, el rey Clodoveo, cuando este era pagano y se negaba rotundamente a acceder a la conversión cristiana. Cuando los alemanes atacaron a Clodoveo en la batalla de Tolbiac, el rey le pidió al dios de su esposa que si le concedía la gracia de la victoria, él se convertiría a la religión católica. Dios, que no desoye ninguna súplica, le concedió el milagro al rey de Francia. Y de manera inesperada, el ejército del rey Clodoveo derrotó a los enemigos. De inmediato, el rey solicitó al obispo San Remigio que lo instruyera en la religión. Y en la Navidad del año 496, fue bautizado solemnemente con todos los jefes de su gobierno. Gracias a su conversión, Francia profesa la religión católica. En el año 511 murió Clodoveo. San Gregorio de Tours señala que la reina Clotilde era admirada a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida y sus largas y fervorosas oraciones. La gente también afirmaba que la santa parecía más una religiosa que una reina. Después de la muerte de su marido, se vivió como una verdadera religiosa. Se retiró a Tours y allí consagró su vida a la oración. Hizo correr a pobres y enfermos. Cuando murió, sus 2 hijos, Clotario y Childeberto, llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo, su marido.